Hecho más de violencia de género, hecho que se ha dado el 22 de febrero, un hecho que tratamos de prevenir desde las instituciones aquí como juzgado de género. Este hecho se ha dado en el Newbery, en donde nuestra clienta, que asumimos la querella, la señora Graciela Moyano, sufría violencia, tormentos y un sometimiento muy fuerte de parte del señor Cairala, con amenazas de muerte hacia la persona de nuestra clienta y sus hijos. Hoy se ha dado la audiencia de prórroga de detención, la jueza ha fallado a favor del Ministerio Público Fiscal, esta querella se ha adherido, en la cual toda esta audiencia creo que inicia con el enojo de su señoría, dado que el señor Cairala desde el comienzo niega la relación con la señora Graciela Moyano, que creo que eso es lo que ha hecho, dado el puntapié final para darle la prórroga de detención al señor Cairala. Doctor, ¿qué dice de esta mujer concretamente en la denuncia? Digo, ¿hay algunas situaciones a destacar? ¿En qué significa justamente lo que... hay un quiebre y ella quiere denunciar a quien supuestamente era la pareja? Toma fuerza, producto de la hija y del hermano, en llevarla a la comisaría para que realice la denuncia sobre el sometimiento que venía sufriendo esta señora, lo cual se ha probado sobradamente de extremo a extremo todo lo que dijo en la denuncia, dado como evidencias de captura de pantalla del celular, donde se notaba y se leía claramente el sometimiento que estaba esta señora, como así también la pericia psicológica hacia la víctima y como también al señor este Cairala, que está hoy detenido. ¿Hubo golpes? ¿Hubo algún tipo de ataque físico? Un golpe físico en la cual el médico forense ha dado 5 días de curación. O sea, todo lo que está en la denuncia y la querella está probado sobradamente, Mariano. Bueno, habrá que esperar ahora entonces. Habrá que esperar para llegar a la audiencia de prisión preventiva.